Yo entiendo que quieras recuperar a tu hijo. Lo has buscado tanto. Y sé que como madre deseas estar cerca de él. Pero la ley está de parte de esa otra mujer, Nieves. Y como abogadas, lo que debemos hacer es apegarnos a derecho. Como abogadas debemos buscar justicia. Y no es justo lo que Nieves me hizo. Se metió a mi casa para saber a dónde iba a entregar a mi hijo. Me engañó. Y si ella utilizó recursos tramposos, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Leonela, tú conoces y defiendes las leyes. No puedes pensar así. Lo pienso. Y lo voy a hacer si me obligan. Es mi hijo. Y no permitiré que crezca lejos de mí. Me lo llevo, Maggie. Yo me lo llevo. ¿Pero por qué tenías que haber dicho lo del hijo de Leonela? No lo entiendo. Una cosa que los dos habíamos quedado de acuerdo en que se iba a ocultar. Fue un impulso, Joaquín. Sentí remordimientos. Eso es estúpido. Cometiste una estupidez. Y ahora se va a establecer un lazo con esa gentuza. Ya ellos no son gentuza. Por favor, tontería, Selenia. Aunque Pedro Luis Guerra tenga dinero, sigue siendo un ser despreciable. Tiene un título de abogado. Selenia, es el colmo. Lo está defendiendo. Ese hombre iba a ayudar a Homero. Algo que tú no hiciste. Deja en paz a Homero. Se ha portado bien con Estela. Y mi esperanza es que ella interceda para que no acusen a Patty. Mira, deja ya lo de Patty, que estoy harto de tus choriqueos y de tus temores. La vuelvo a mandar al extranjero y asunto arreglado. Se acabó. No, no, Joaquín, por favor. Sería un peligro separarla de nosotros en estos momentos. Ella no sabe dirigir su vida. Creí que teniendo independencia aprendería, pero no sabe. Se ha perdido. Tenemos que ayudarla, orientarla, que no siga por ese camino. Es preciso que le hables. Bueno, si se trata de cuadrarla, me parece que lo más indicado es que lo hagas tú, de madre a hija, ¿no? Se reiría de mí. Se burlará de lo que le diga. Me he dado cuenta de que no me considera para nada. Pero bueno. Tú tienes más influencia sobre ella. A ti te hará caso. A ti te respeta. ¿Aló? Ah, Alfonso, ¿cómo estás? Sí. ¿Hablaron de precios? Que establecí contacto con nuestro hombre. Ah, entonces... Está de acuerdo con el que tú ofreciste. Bien. Hemos fijado la próxima semana para cerrar la operación. Luego te veo para que me des más detalles de este asunto, ¿no? Ok. Chao. Chao. ¿Vas a hablar con ella? Se encerró en su cuarto. Sí, claro que le diré algo a Patty, pero antes quiero terminar con el otro tema. Es que no sé cómo se te ocurrió descubrir que el hijo de Leonela lo tiene el padre. Tanto que hablamos de mantener eso en secreto. Es que, Joaquín... No, ahora habrá que soportar al niño como integrante de la familia, ¿eh? ¿Tú te das cuenta? La abuela se va a ver loca con él. Y la madre ni se diga. Como que estuvo revolviendo cielo y tierra tratando de encontrarlo. Me dio pena con ellas. Hasta ahora yo no había sabido lo que era sufrir. Todo en la vida me fue tan fácil, tan grato, tan divertido. El fracaso de Patty me ha golpeado. Por primera vez me siento madre. Por favor, Selenia, por favor, ¿quieres? Es la verdad. Ahora es cuando vengo a conocer eso que se llama dolor de madre. Cómo me reía cuando oí esa frase. Me parecía tan melodramática, tan cursi. Dolor de madre. Ahora lo siento. Ahora no me río. Por eso me compadecí del dolor de Leonela buscando a su hijo. Porque ahora yo estoy sufriendo por mi hija. Patricia. Mamá me ha estado dando quejas de ti. Ese asunto del accidente la tiene muy nerviosa. Y realmente creo que tu conducta está dejando mucho que desear. Sí, papá. Me molesta mucho tener que llamarte la atención, hija. No, no te preocupes.
Yo reconozco que me lo merezco. Hemos sido muy tolerantes contigo y estás abusando de tu libertad. ¿Eh? Y como sigas con locuras, voy a tomar medidas, ¿entiendes? Así que mira bien si te tranquilizas y te pones derecha. Está bien, papá. Perdóname. Siento causarles tantos problemas. Voy a portarme bien. Más te vale. Antes de que se me agote la paciencia y te mande al extranjero. ¿Qué te dijo tu padre? Me regañó. Fue muy severo. ¿Discutiste con él? No. Acepté la descarga. Con lo recto que es, comprendo que se preocupa por mi comportamiento. Es verdad que yo andaba muy alocada, mamá. Patty, cuánto me alegro de verte en tan buena disposición. En realidad, yo le pedí que te hablara, mi amor. Me sentía muy preocupada por ti. Ay, muy preocupada. Mami, me he enamorado de un chico. ¿Sí? Por primera vez me he enamorado de verdad. En serio. Ay, Patty, si fuera de alguien que valiera la pena. Espero que no se trate del disjockey. No, no. Willy es de vacilón nomás. Este no es ningún chico loco. Él es ingeniero. ¿Ah, sí? ¿Ves? No está loco. Es un chico suave. Increíble. ¿Quién es? Bueno, se llama Mario. Ajá. Lo único malo es que... ¿Qué, Patty? Es el hermano de Pedro Luis Guerra. Todo esto me sigue pareciendo una locura, Leonela. Pero soy tu amiga. Y como te prometí, voy a ayudarte hasta el final. Gracias, Maggie. Y perdóname si me exalté hace rato, pero es que estoy desesperada. Yo te entiendo. Y precisamente porque soy tu amiga, voy a ayudarte a buscar algún resquicio de la ley que pueda servirte. Porque no quiero que cometas un disparate. ¿No te das cuenta? ¿No comprendes que lo único que quieren es vengarse? Mario, no, mamá. Él no tiene nada que ver con lo que pasó entre Pedro Luis y Leonela. Pero si esa muchacha que mataste es la novia del hermano de Pedro Luis. No está muerta. Aún no se sabe si va a vivir. Pero es su novia. ¿Cómo vas a decirme que estás enamorado del novio de ella? Basta, mamá. Pensé que te ibas a alegrar al saber que por primera vez en la vida tengo este sentimiento serio, profundo. Pero ya veo que es inútil. Y te van a acusar. Vas a ir a la cárcel. Vete, mamá, por favor. Déjame sola. Necesito dormir, tengo sueño. ¿Mario? Mario. Oh, Mario. Hola. ¿Cómo estás, hijo? Caetano. Estábamos esperando que llegaras. ¿Cómo la dejaste, hijo? Igual. Sigue igual. A veces pienso que Rosa nunca va a salir de esto. A propósito, Cayetano, yo me iré pronto de vacaciones. Tenemos que formular la denuncia antes de que salga de viaje. Pero si tú no vas a estar aquí, hijo. Mire, el caso irá corriendo. Nuestro sistema judicial sigue funcionando con lentitud, Cayetano. Así que la primera audiencia vendrá a celebrarse después de que haya regresado. Además, Nelson se quedará al tanto.
Yo creo que no deberíamos de acusar a esa chica. ¿Por qué no? Si es culpable. Bueno, es que cualquiera tiene un accidente. Lo suyo fue irresponsabilidad criminal. Bueno, sí, pero está arrepentida. Mira, Pedro Luis, ella va al hospital a ver a Rosa. Se interesa en saber cómo sigue. Se queda las horas ahí. Bueno, eso no la disculpa. Bueno, yo me opongo. Yo no estoy de acuerdo en que se acuse. Mario, no eres tú el que decide. Bueno, es que no se gana nada, Pedro Luis. ¿Qué vas a ganar con llevarla al juicio? A mí me parece una crueldad inútil eso. No seas tonto. ¿Te vas a dejar sugestionar por su cara bonita y su desparpajo? Patty es una buena muchacha. Es una desvergonzada. Oye, no la ofendas. ¿Qué tienes tú que decir de ella, ¿Por qué le insultas de esa forma? Mario, por favor, respeta a tu hermano. No, Cayetano. El que tiene que respetar es él. ¿Sabes lo que pasa? A ti lo que te mueve es tu afán de venganza. Le tienes odio porque es la hija de Joaquín Machado. Mario, Patty no tiene nada que ver con lo que hizo su padre. Ella es dulce. Ella es noble. Es injusto que la hagas víctima de una de tus viejas historias de odio y de resentimiento, hermano. Si actúas en contra de ella, vas a tener de frente a Pedro Luis. Te lo aviso. ¿Pero qué le pasa? Mi hermano es demasiado sano para una jovencita de esa clase. Parece que ella se las ha dado de inocente con él. Pedro Luis, escúchame. Yo no quiero crear problemas en la familia. Por favor, lo dejamos así, ¿quieres? No se cohiba, por favor, Cayetano. Usted tiene derecho a pedir que sea castigada quien tiene a su hija al borde de la muerte. Mira, Pedro Luis, yo tampoco creo en castigos ni en venganzas. Hijo, eso no conduce a nada. Eso solamente envenena el corazón, el alma. Lo único que le pido a Dios es que mi Rosa se salve, nada más. Estaba esperando. Es tardísimo. Sí. Estaba en el despacho. Hasta ahora estuve buscando un resquicio legal que me permitiera reclamar al niño. ¿Por fin? ¿Es tu hijo? Sí. Trataron de engañarme, pero Pedro Luis me lo confesó. ¿Y? Me dijo que no está dispuesto ni siquiera a compartirlo conmigo. Me niega hasta el derecho a verlo. Ay, ¿te das cuenta? Ni verlo, Alfredo. Y no encuentro cómo ejercer mis derechos de madre. Lo adoptaron legalmente la cuñada y el hermano, y eso no tiene vuelta atrás. Siempre pensé que te sería muy difícil recobrar a tu hijo. Sí, va a ser difícil, pero... Leonela, con respecto al asunto de nuestro matrimonio... Por Dios, Alfredo, yo no puedo pensar ahora en eso. Pero, mi amor... Tengo que ver cómo puedo tener a mi hijo. Solo puedo pensar en mi hijo. Y en mi hijo... ¿Qué haces aquí solo? ¿Qué te pasa que no te vas a acostar? Estaba pensando. ¿Por qué esa reacción de Leonela con el niño si en verdad nunca le importó la suerte que corrió? Bueno, lo vio ahora hecho un muchachito y le entró el egoísmo de tenerlo. O tal vez por pura maldad. Para quitártelo y que sufras. Nieves, ¿eso que dijo? ¿Es falso que se encontraron hace poco? No. Es verdad. ¿Y por qué te lo callaste? Bueno, ¿para qué te lo iba a contar? Para preocuparte. ¿También es cierto que te preguntó por su hijo? ¿Que te dijo que lo estaba buscando? No, eso no. Dime la verdad, Nieves.
Bueno, si estás buscando justificaciones y pretexto para cedérselo, invéntalos. Yo no voy a dártelos. Nieves. Ella no supo ser madre. No tiene derecho a Pedrito. Pedrito es tuyo y mío. Bueno, y más mío que tuyo. Capu, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Me has extrañado? ¿Ah? ¿Quién es? Soy yo, ábreme. Son las 2 de la madrugada, Claudia. Vete a dormir. Abre, abre, están a punto de asaltarme. ¿Quién te iba a asaltar? Fue abajo, ahí abajo. Me estás mintiendo. Ese es otro de tus cuentos. No es ningún cuento. Cualquier mujer corre el riesgo de ser asaltada si anda sola en la calle estas horas. ¿Y por qué andas estas horas en la calle y sola? Porque no tengo quien me acompañe. Mira, Claudia. Vienes de estar con ese témpano de hielo de tu novia, ¿no? Te apuesto que no se derritió. No tiene un átomo de sana y espléndida pasión. Claudia, no es el mejor momento para bromas ni juegos. Te confieso que me siento bastante confundido, desdichado y solo. Lo siento, Alfredo. Gracias. Supongo que no querrás decirme por qué te sientes así. Supones bien. Bueno, puedo sacar mis propias conclusiones. Ay, qué bueno que vine, ¿sabes? Estaba sin sueño pensando en ti, así que agarré el carro y cuando llegué no estabas. Me quedé esperándote encerrada hasta que te vi entrar al estacionamiento. Entonces subí y te encuentro confundido, desdichado y solo. Claudia, no pienses tomar ventaja de eso. Tómala tú, de que yo quiera aclarar tus confusiones, hacerte feliz y darte compañía. Por favor, Claudia. Probemos, mi amor, ¿sí? Esta vez será distinto. No quiero hacer ninguna prueba. Tú ya no significas nada para mí. Entiéndelo. ¿Pretendes hacerme creer que te soy indiferente? Mentira. Tú verás que no. ¿Por qué me rehuyes? Va a ocurrir. Tiene que ocurrir. Y tú lo sabes. Si no es esta noche, será mañana o la otra. ¿Qué más da que sea ahora? ¿Qué sentido tiene demorarlo? Claudia, vete, por favor. Va a pasar. Tú sabes que sí. Y las reconciliaciones son embriagadoras. Todo aquello maravilloso que fue. Lo conocido. Lo vivido. Y algo nuevo. La sorpresa de una caricia que no nos hicimos. De una palabra que no nos dijimos. Cada uno de nosotros ha cambiado algo en esos 3 años, ¿verdad? Será excitante pensarlo. Nos encontraremos como 2 extraños. A pesar de reconocernos en un gesto repentino. Repetido tantas veces cuando estábamos juntos. En un beso igual a tantos que nos vimos. Va a pasar. ¿Verdad, cariño? Entonces... Tiene que firmar aquí abajo. Sí.
Su firma completa, por favor, aquí. Bien. Eso es todo. Este es suyo. Gracias. Habrá que legalizar y registrar los documentos. Yo puedo hacerlo, pero tal vez usted prefiera encargárselo a alguien de su confianza. No, no. Hágalo usted, por favor. Perfectamente. Le devolveré su copia en cuanto esté realizada la diligencia. Muy bien. Bien, doctor. Si no hay más, me retiro. Quédese a tomar café con nosotros. No, muchas gracias. Prefiero ser un poco discreto. Tal vez ustedes tengan que hablar cosas privadas. Señora Ferrari, permítame decirle que me siento halagado y complacido de haber podido participar en la intermediación de la ratificación de sus bienes de propiedad y su fortuna personal. El placer es mío. Gracias, Serpa. Bueno, con permiso. Que le vaya bien. Nos vemos a las 3 en mi despacho. De acuerdo, permiso. Siéntese. Berta. Deja ahí el café, yo mismo lo voy a servir. Bien. ¿Con una cucharadita de azúcar o dos? Una, por favor. Ay, qué curioso. Lo toma igual que yo. Muchas gracias. Todavía no le he dicho lo agradecida que estoy. No tiene que agradecerme nada, señora. Sencillamente usted sigue en posesión de lo que era suyo. Pero que hubiera perdido si no es por su bondad. En todo caso, mi bondad corresponde a la suya. Usted merece lo que he hecho. Doctor Guerra, abusando de su generosidad, yo quisiera pedirle un favor. Diga, doña Estela. Me comprometí con mi hermana a interceder con usted acerca de Patty. Es terrible que ella haya causado ese accidente. Y nos da muchísima vergüenza con la jovencita que resultó víctima. Pero yo quiero mucho a mi sobrina y estoy angustiada. Pienso en las consecuencias que eso puede traerle. No se preocupe. Su sobrina no será acusada. ¿De veras? El padre de la chica decidió no hacer la denuncia. Ay, gracias. Cuánto me alegro. Agradezcaselo de nuestra parte. ¿Cómo no? Ay, todavía creo que voy a atreverme a pedirle algo más. Diga. Diga con confianza. Pedro Luis, es sobre el niño. Sé que usted lo tiene. Me queda grande, ¿no? Mira el desayuno que te hice. Completito. Como una buena ama de casa con un maridito bello como tú. Ay, me muero de hambre. ¿Tú también? Sí. Vamos, Capu. Ah, no, 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 no la bajes. Se ve tan linda ahí. Yo me siento acá. Mira todo lo que te he hecho. Tocino, café, fruta, pero primero tu juguito. Natural, como a ti te gusta. Con unas gotitas de limón. ¿Está bueno? Sí, muy bueno. Gracias. Apuesto a que Leonela no le echa gotitas de limón. Posiblemente. Apuesto a que ella no sabe muchas cosas de ti. Quizás. Bueno, no ha habido intimidad. Cuando una mujer y un hombre no tienen intimidad, no se conocen realmente. ¿Te pesa lo de anoche? Me siento un poco avergonzado. Si es que eso te hace sentir mejor. ¿Avergonzado? Por mi debilidad. Podría llamarlo de otra manera más bonita. No sé, Claudia. Creo que después de lo de anoche, me siento más confundido que antes. ¿Prefieres olvidarlo? ¿Tú? Yo no. Pero no quisiera tener que arrepentirme. Yo tampoco. ¿Por qué estabas tan triste anoche? Todas esas cosas que me dijiste. Fui a buscar a Leonela.
Como que me sentí un poco excluido. ¿Por Pedro Luis? Indirectamente. Hay algo que tú no sabes. Existe un hijo. Pero ella lo perdió. Murió al nacer, ¿no? El niño vive. Y está con él. Alfredo. Sí. Eso la une a él. Y la separa de mí. Porque para Leonela recuperar a su hijo es lo primero. Lo primero en este mundo. Y fue así como Pedrito se crió con mi familia. Leonela me contó algo al respecto. Y dice que usted se lo niega. Y es precisamente eso lo que yo quería pedirle, abusando de su bondad. Que le permita tratar a su hijo. Señora Estela, usted es la abuela de mi hijo y puede ir a verlo cuando quiera. Pero ella es la madre. Le ruego que no me pida nada en ese sentido. Sus deseos son órdenes para mí en cualquier otra cosa, menos en eso. Es que en eso, precisamente, es que yo quisiera que... Lo siento. En eso no la puedo complacer. Ella sufre, Pedro Luis. Es su hijo. No. No, ese hijo es mío. Leonela va a casarse. Sus hijos serán los que tenga con otro hombre. Le dije a doña Estela que no. Que con respecto al niño sería inflexible. Ojalá convenza a Leonela de que no insista. Nieves está aterrada temiendo que le quiten a Pedrito. Pobre. Me apena verla sufrir así. Nelson. Ya conozco la leyenda del pájaro azul de la felicidad. Tú te referías a Nieves, ¿no? Sí. ¿Por qué? Nieves es la mujer más maravillosa del mundo. Capaz de hacer feliz a cualquier hombre. Pero en su sencillez, en su modestia, tú no has sabido ver lo que te ofrece. ¿Me ofrece? Desdichadamente, está enamorada de ti. No puede ser. Ella te quiere, Pedro Luis. Me lo ha dicho. ¿Cuál patita, Pedrito? ¿Cuál patita tenía mal? La de adelante, la de la derecha. Bueno, mira, yo lo veo caminando. Yo creo que la tiene bien, que no le duele. ¿Entonces pudiera jugar con él? Sí, mi amor. Le conviene hacer ejercicios. Pero que no corra mucho, ¿no, mamá? No, mi amor, suave. Anda. Dios mío, perdóname por engañar a Pedro Luis. Perdóname por mentir. Yo nunca lo he hecho. Pero es que tengo que impedirle que me quite a mi chiquito como sea, al precio que sea. ¿Lo que hace otra vez aquí? Ya le dijeron que nada tiene que buscar acá. Tú sabes que sí, Nieves. Váyase. El mío Pedro Luis la botó. Pedro Luis me quiere. Siempre me ha querido. Pero es que lo que le duele es mi desamor por el niño, mi indiferencia. Y tú sabes muy bien que no es así. Te consta. Y a ti él va a creerte si tú le dices la verdad. Ayúdame, por favor. Tú eres muy buena y tienes buen corazón. Ayúdame a recobrar a mi hijo. ¿Vas a ayudarme? No. ¿Nieves? No. No espere que yo le ayude. Al contrario, si depende de mí, usted jamás tendrá al niño. Jamás. Mira, escúchame. No es justo que se lo lleve. No es justo que ahora me lo venga a quitar. Lo que no es justo es que tú te aferres así a Pedrito. Él no es tuyo. Tú no puedes adueñarte del hijo de otra mujer. Cállese. Reconoce mis derechos de madre, Nieves, por favor. Te lo estoy rogando. No, usted no tiene ningún derecho. El niño me pertenece a mí. Pero usted lo regaló, usted lo botó y yo lo recogí. No es como tú lo dices. Yo solamente... No, usted cuando él más la necesitaba, usted lo botó de su lado. Le negó su calor, sus cuidados, su amor. Es que yo estaba trastornada y yo no sabía lo que hacía. Yo sí lo supe.
Él solo era un recién nacido abandonado en un centro de adopción. Yo lo saqué de allí en cuanto accedieron a entregármelo. ¿Quién teme Nieves? Lo hubiera tenido en aquel momento cuando me lo pusieron en los brazos. Menos si el doctor Machado no va conmigo, me lo hubiera llevado directo para la casa, donde le esperaban sus bisabuelos, sus tíos que sí lo querían. Mira, Nieves. Le compraron la comida, ¿sabe? Ropita, pañales. Allá no tenía nada. Usted no le compró ni una camisita. Ay, cállate. Me dio mucha pena dejarlo en aquel lugar. Oh, un bebé tan pequeñito, entre gente tan extraña. Cuando me lo dieron, todavía recuerdo aquel momento como si lo estuviera viviendo. Rafa iba conmigo. Agarramos al niño y nos echamos a correr. Habíamos tenido que llenar tantos papeles y esperar tanto. Nos entró miedo que no nos fueran a quitar. Luego nos detuvimos. Ay, Dios, y yo le di el primer beso. Y ya lo sentí como mi hijo. Eso fue hace 8 años. ¿Te da cuenta cuánto habré llegado a quererlo durante todo ese tiempo? Y ahora usted va a aparecerse y a querérmelo quitar. Dime, Nelson. Tú estás enamorado de Nieves, ¿no? Sí. El otro día me di cuenta. Debí pensarlo. Ese apego tuyo a la familia, esa constancia a través de los años, siempre a la mano, siempre dispuesto a ayudar en todo. Lo he hecho por aprecio a tu amistad, pero también por Nieves. Desde el principio me gustó ese algo limpio que había en ella, esa condición de dar. Dar todo, a manos llenas. Darse a sí misma, sin guardarse nada, sin retener nada. Es la persona menos egoísta que he conocido. Sí, sí, eso es verdad. La vi tan abnegada cuidando a tu hermano mientras vivió. Cuidando a un hombre enfermo, que no podía darle lo que quiere cualquier mujer, por pobre que sea. Lo que ella más deseaba, un hijo. Después se quedó sola y se consagró al cuidado de tu hijo. Y ahora a ti, que no la quieres. Nieves está viviendo una vida prestada, sin nada legítimamente suyo. Tú no le das amor y no le permites que se realice en otro sentimiento. Mientras viva pendiente de ti, mientras pueda llenar esos vacíos con el cariño de Pedrito, no habrá nada más para ella. Tú y el niño le están devorando. Sin pretenderlo, le están quitando la oportunidad de hacer algo suyo. Lo verdadero. Un hombre y un hijo suyos, que no le pertenezcan a otra mujer. El niño es mi hijo, Nieves. ¿Hijo de qué? ¿Qué le dio usted? Ese niño no ha recibido nada de usted. En todo caso, le di la vida. Sí. Sin desearlo, sin quererlo, desprendiéndose de él en cuanto lo trajo al mundo. Mira, yo en aquel momento... Claro, porque le daba vergüenza, porque significaba un estorbo, porque era el hijo de un delincuente. Es que tú no puedes juzgar mis razones. Si viene a ver, hay cosas más importantes que la vida, señorita Leonela. Cosas que no son impuestas por las circunstancias, que no ocurren porque tienen que ocurrir, sino que se ofrecen, que se dan por amor. Como todo lo que nosotros le dimos a ese niñito que usted abandonó. Por favor, ya no lo repitas. Cariño, protección, un hogar, una familia. La felicidad de saber que a su alrededor habían seres que sí lo amaban. Cuando lo llevé a la cárcel para que su padre lo conociera, él me lo encomendó. Me pidió que no lo llevara más allá, para que no se viera afectado por el terrible ambiente de la cárcel. Y Pedrito nunca más volvió a verlo hasta que él salió en libertad. Y yo me hice responsable del hijo de Pedro Luis. Me dediqué a cuidarlo. Fui yo quien le preparaba sus biberones, quien le enseñó las primeras palabras. De mí aprendió a dar los primeros pasos. Fui yo quien juntó sus manitas para que repitiera conmigo sus oraciones. Y cuando se iba a dormir, era a mí a quien le pedía
mi bendición, mamá. Fui yo, no usted, la que pasó noches enteras vigilando junto a su cama. La que casi se muere de susto una vez que se cayó y se hirió. He sido yo, no usted, la que ha estado pendiente de Pedrito. La que ha vivido solo para él durante 8 años. Reconozco todo eso, Nieves. Reconozco todo lo que tú has hecho por el niño. Todo lo que le has dado. Pero es que yo... No, usted solo le dio la vida como una limosna, solo eso. De todos modos, yo soy su madre. Madre no es solo engendrar un hijo, señorita. Es quererlo, cuidarlo. Es sacrificarse por él como yo lo he hecho. Es que yo estoy dispuesta a hacerlo también. Lo deseo. Tú tienes que ser comprensiva. Entender mis sentimientos maternales. Se despertaron un poco tarde esos sentimientos. Pedrito no podrá verla como una madre. Para él, su única madre soy yo. Pero... Usted es una extraña. No es así. Una desconocida. La mujer que perdió un niño. Es que yo puedo írmelo ganando poco a poco. Hacer que él me quiera. Él tiene a quien querer. Es que darle todo lo que no le di antes. Ahora. No, debió hacerlo cuando él estaba solito, acabado de nacer. Ahora lo tiene todo, no lo necesita. Pero es que yo sí lo necesito a él. No sea egoísta. Es que quiero tenerlo. Claro, porque lo ve mayorcito, sano, inteligente. ¿Qué? Si fuera feo y enfermizo. Igual, sería igual. No, mentira. Usted no puede sentir amor por un niñito que no se tiró a su lado. Al que vio por primera vez apenas hace unos días. Pero es que ¿cómo voy a hacerte comprender que...? Lo que pasa es que el niño le haga su orgullo. Pero ese orgullo es mío. Yo fui quien lo hizo así. Mieres, yo lo he estado buscando desesperadamente. Moralmente no es su hijo. Moralmente me pertenece a mí. Pero es que... Pedrito es un niño feliz. No trastorne su vida. Olvídese de él. Es que no puedo. Renuncie. Tampoco. Hágase la idea de que otra gente lo adoptó. Si hubiera sido así, usted nunca hubiera sabido de él. Pero es que... Piense que cuando firmó esos papeles, lo perdió para siempre. Yo le dije que no lo firmara, ¿se acuerda? Y usted lo hizo. Fue dura. Sea dura ahora para aceptar las consecuencias. Sí, Celedia. Por fin se firmaron todos los documentos. El doctor Guerra estuvo en mi casa esta mañana y todo quedó arreglado. Ay, te felicito, hermana. Ya puedes estar tranquila con tus problemas económicos solucionados. No creas, a mí también se me quita un peso de encima. El pobre Homero, por fin descansará en paz. Sí. Pero en realidad esos no son los peores problemas de la vida, Selenia. El dinero que importa. Las cosas sentimentales sí que tienen valor. Fíjate, yo le hablé al doctor Guerra de Leonela para que le permitiera ver al niño. Y se negó. ¿Se negó? Pero cuando hablamos por teléfono... Tú me dijiste que tenía la esperanza de convencerlo. No pude. En eso fue inflexible. Y todavía no le he dicho a Leonela que él me pidió que le quitara toda idea de la cabeza con respecto al niño. Ay, qué pena. Estela, dime, ¿y qué pasó con lo mío? ¿Con lo de Patty? Por ese lado no hay ningún problema. Ellos no van a hacer la denuncia. ¿De verdad? ¿No lo diría para quedar bien? No. El mismo papá de la chica es quien no ha querido hacer la acusación. ¡Ay, hermana! ¡Qué alegría me das! ¡Qué angustia me quitas de encima! ¡Ay, por fin puedo respirar! Díselo a Patty. Me imagino que ella también estará asustada. ¡Ay, Estela! Esa chica tan loca, tan inconsciente. Tantas preocupaciones que me está dando. Lo último que me ha dicho no tiene nombre. ¿Qué cosa? ¿Qué te dijo? No, prefiero reservármelo. Pero Selenia, somos hermanas. Entre nosotras no puede haber secretos. Es que me da vergüenza. ¿Tú sabes lo que es que la hija de uno haga cosas que te abochornan? Cosas que tú no quieres repetir a nadie. Ni a Joaquín le he dicho nada. No le he contado nada. No le he contado... ¿Qué? ¿Qué, Selenia? No, nada, nada. Debe ser algo grande. Cuando no te atreves a decírselo a Joaquín. Sí, es terrible. Terrible. Sí.
señora, ¿qué hace usted aquí? Yo vine por mi hijito, yo solo. Ay, no llore. Solo le pido poder acercarme a él. ¿Qué ha pasado? Ella me lo impide. Nieves. Déjeme a mí, abuela. Yo sé lo que hago. Hija, hay que tener un poco de caridad. No se meta en esto, por favor, abuela. Ven, Darlan, ven. Vamos a jugar. Lo oigo. Está en el jardín. Voy a verlo, ¿sí? No, no. Tú me odias, ¿verdad? No, Leonela. Yo no sé odiar. Más bien creo que usted es digno de lástima. Pero no por eso voy a cederle lo que es mío, lo que yo amo. No me voy a dar por vencida. Y voy a ver a Pedro Luis. ¿Es que esto lo hago por Pedro Luis? Él ya no quiere nada con usted. Sí, me lo ha dicho. No quiere saber nada más de usted. ¿Qué hay, Cayetano? Nada, hijo. Sigue igual. Ya le hicieron el tratamiento hoy. Pero no ha dado ningún cambio. Pues, bueno, váyase. Yo me quedo con ella. Sí. Voy a comer algo y vuelvo enseguida. Aprovecharé para hablar con el médico. Está bien. Permiso, hijo. Rosa, soy yo, Mario. ¿Cómo está dormida, Rosa? Rosa. Hola. Hola. ¿Y compadre? Oye, ella no está aquí, ¿no? ¿A quién buscas? A la flaca, la rubia. Perdóname, yo creo que te has equivocado de cuarto. No, oye, la que está mal, ¿no? La del accidente. Sí, sí, pero... Mira, yo soy Willy y busco a Patty. Ella me dijo que todos los días viene por acá. Patty, sí, sí. Ella viene, pero hoy no la he visto. ¡Qué cólera! La llamé a su casa y ni la emplean ni la mamá me la quieren pasar. Tengo los tímpanos medio rotos con todas las colgadas que me han dado. Pero en verdad debe ser serio. Para que ni siquiera le pase sus llamadas telefónicas. Lo es, Estela. No insistas, por favor. Prefiero no decirte nada por el momento. Antes, quiero tratar de que ese problema se arregle. Bueno, me voy, hermana. Espera, voy contigo. Necesito comprar algunas cosas. Está bien. Y recuerda que si en algo más puedo ayudarte en lo que respecta a Patty, cuentas conmigo. Te lo agradezco. Pero ya he tomado las previsiones para impedir que ese problema siga adelante. Yo a Patty la controlo. Ella no va a salir de la casa. La puerta se trancó. No se trancó, señorita. La encerraron. ¿Cómo?